Las ciclovías se masificaron en el siglo XXI. Junto a la calzada, colindantes o sobre la plata banda, su empleo tiene un fin dual: descongestionar nuestra ciudad y propulsar la movilización rápida y saludable en la orbe de cemento. Pero, ¿qué sucede cuando no las respetamos? Como sabemos que estas son ciclovías especiales para nosotros, entonces a veces nos descuidamos un poco y podemos chocarlo. No respetan eso, sobre todo la entrada que tiene o la salida no lo respetan. Estos testimonios forman parte solo de algunas vivencias que los ciclistas usuarios de ciclovías deben enfrentar diariamente. Con sorpresa vi que después de tanto esfuerzo y demora, en el sector de Rodrigo Araya, al sur, la avenida Vicuña Maquena quedó hermosa y con una ciclovía enorme. Tan enorme que ahora están pasando taxis, autos y camionetas por ahí para ahorrarse el taco, como quien sobrepasa por la berma en autopista. Podéis ver que no en todas las partes tiene la seguridad y entonces los autos obviamente pasan, como hay mucho taco aquí y las motos también, pues hay que hablar de las motos. Por este lado acortan, pero más que nada por este lado de Vicuña, pasando Rodrigo Araya, no, un caos por ahí. Es un caos. Sí. Haciendo un rápido ejercicio, nos encontramos en la ciclovía ubicada en Vicuña Maquena a la altura de Rodrigo Araya. Fíjese cómo en ella todo parece normal. Son las 19 horas y el tráfico al parecer respeta la pista del ciclista. Eso sí, hasta la aparición de este vehículo. Mire con atención. Tal como refleja este registro, el vehículo fue conducido más de 3 cuadras por la ciclovía, sin importarle que los ciclistas tuviesen que salir a la calle arriesgándose a un atropello. Algo muy parecido a este auto, que 3 cuadras más adelante se estacionó cruzado en la misma ciclovía. De hecho, en este caso, el conductor se dio el lujo de abandonar el auto por largos 20 minutos, sin importarle que estuviese prohibido hacerlo. Una actitud recurrente, de acuerdo a las denuncias de los usuarios. Hay harto autos que se meten, uno piensa que es tanto, digamos. Hay harto autos que se atraviesa, que se meten directamente cuando hay tacos, se tratan de evitar, digamos, el taco por metiéndose al ciclovía. Otro ejemplo de las regularidades en las vías exclusivas de los ciclistas son hechos como este, donde no solo autos particulares hacen uso de ellas, sino que inclusive comercios como esta distribuidora de gas se dan el lujo de delegar a los ciclistas a las pistas vehiculares con el fin de poder seguir comerciando libremente. Sin duda, el tema de las ciclovías da para mucho, y tanto conductores como ciclistas deben encontrar un punto de convivencia. Lamentablemente, en este caso puntual, está claro quién está cometiendo la falta. Lo que es peor aún, sin nadie que pueda regularizarlo.